Menorca fue declarada reserva, por la UNESCO, reserva de biosfera por la UNESCO en 1993 gracias al alto grado de compatibilidad conseguido entre el desarrollo de las actividades económicas, el consumo de recursos y la conservación de un patrimonio y de un paisaje que ha mantenido y sigue manteniendo hoy una calidad excepcional. Nuestra isla ha sido nombrada, junto a la isla coreana de Jeju, sede mundial de las reservas de biosfera de islas y zonas costeras en el ámbito de desarrollo sostenible. Y este año, además, Menorca, conmemoramos el 20 aniversario de esa declaración de Menorca Reserva de Biosfera. El Consejo Insular de Menorca tiene un importante reto por delante, que es el de hacer de la isla un lugar económicamente sostenible. Para ello, es necesario favorecer la conservación de las actividades que mantienen el paisaje tradicional y evitar las que puedan degradarlo. También es importante reforzar la conservación de los ecosistemas naturales y de la fauna y de la flora autóctona, además de mantener un equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y la protección del medio natural. Esa estrategia se inicia hace algo más de un año con la aprobación por parte del Gobierno Balear del Plan Integral de Turismo de las Islas Baleares. Si lo recuerda, hace poco más de un año también, el Gobierno de la Nación aprobó el Plan Nacional de Turismo y unos días después las Islas Baleares aprobaron su propio Plan Integral Autonómico de Turismo, el de las Islas Baleares. ¿Por qué lo aprobamos unos días después? Porque lo llevábamos trabajando muchos meses. Y de hecho fuimos la primera comunidad autónoma del Estado español en aprobar su propio plan integral. ¿Qué es ese plan integral? El plan integral es la hoja de ruta del turismo de las Baleares para los próximos 4 años. Está básicamente basado en 6 ejes. Los ejes morfos son territorio, calidad, inteligencia de mercados, promoción, formación y producto. Y en este último de los 6 ejes, que es el producto, es donde se encuadra este foro. Entonces, la idea de ese sexto eje, que es producto, lógicamente, es buscar, lógicamente, desestacionalización, y a partir de ahí creamos unos productos concretos, unos productos desestacionalizadores establecidos en el plan, como puede ser el de naturaleza, pero también el de cultura y gastronomía, el de deporte, el de salud, el de mice, el urbano y el de ocio. Esos son los productos desestacionalizadores. Y dentro de estos productos desestacionalizados, por ejemplo el de naturaleza, nos encontramos con unos ejes de producto, unos subproductos o subejes, que están dentro, por ejemplo, de naturaleza, como puede ser el ecoturismo, el turismo ecuestre, el turismo rural, el turismo activo, el Nordic Walking, etc. El turismo marinero, etc. Entonces, a partir de ahí, de estos ejes o de estos productos desestacionalizados y estos ejes de turismo o subproductos, de productos o subproductos, vamos trabajando estos productos desestacionalizadores con el ánimo de intentar alargar la